Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio que me está brindando el COMEI. Soy Jorge Delgado y les voy a presentar la eficiencia hídrica en la distribución de la red de agua potable a través de modulación de presiones en un sistema automatizado. Bueno, pues en el transcurso de este congreso hemos estado viendo que la problemática del agua en México pues es alarmante, ¿no? Entonces voy a empezar aquí con una pequeña introducción. Pues sabemos que México debe resolver múltiples problemas en materia de agua, mismos que han sido generados a lo largo de la evolución industrial y durante la cual no ha sabido gestionar de forma adecuada este recurso vital. Bueno, aquí varios de los muchos problemas que estamos observando en el país, que es México, viene siendo que las cuencas y acuíferos están sobreexplotados. También tenemos el problema con la sobreconcesión de estos acuíferos. Los porcentajes en el agua superficial es alrededor de 70% los que son contaminados ya. El cambio climático nos está afectando, como comentaban en la ponencia pasada, pues a todo el norte. Si no hay precipitación, pues no existen escurrimientos, no hay recarga de acuíferos. El número de conflictos y la competencia por el agua va en ascenso. Existe poca valoración y cuidado del agua en toda la población de México y aún hay dispendio o ineficiencia en el uso del agua en todos los sectores. También el sector agua se ha descapitalizado de manera acelerada, teniendo personal un poco menos calificado. Infraestructura hidráulica, pues estamos muy atrasados. Siento que aquí la infraestructura, pues es del siglo pasado, ¿no? Por lo que ha alcanzado su vida operativa, o no tarda en hacerlo. El marco legal está desactualizado, es complejo y difícil de implementar. No se invierte lo suficiente en investigación y desarrollo. Bueno, estos son uno de los tantos problemas que se están presentando aquí en México, sin mencionar varios como la intrusión salina y muchos que están aquí en lo de Sonora, ¿no? Y observamos aquí en la imagen todos los acuíferos sobreexplotados en la República Mexicana. Y vemos que cada vez, desgraciadamente, la República se llena de rojo. Pues bueno, ante todas estas problemáticas que acabo de mencionar, ya nos estamos viendo con la necesidad de tener una mejor infraestructura y mejorar todas las eficiencias de pues, sistemas de riego, agua potable en general. Vemos aquí, empezamos a ver que las ciudades más grandes con mayor población están siendo orilladas a mejorar su sistema de agua potable. Como un claro ejemplo aquí es el sistema Cutzamala en la Ciudad de México, también en la Ciudad de Monterrey con el acueducto desde la presa El Cuchillo y a la Ciudad de Tijuana con el acueducto que le surte agua al río Colorado. Bueno, pues ahora me voy a ubicar en el agua en Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey. Pues todos sabemos que ahí existe una gran población, por lo tanto tienen mayor consumo de agua. Existen alrededor de 1.600.000 usuarios con 4.682.437 habitantes. Esto viene a decir que el consumo diario per cápita por habitante viene siendo de 120 litros en la zona metropolitana de Monterrey. Cuando un consumo per cápita en toda la República Mexicana es de 250 litros, estamos hablando que en Monterrey estamos consumiendo casi la mitad del consumo en toda la República. Entonces,
tenemos que tener un uso eficiente en este vital líquido. Las fuentes de abastecimiento en Monterrey, las superficiales, que son de las más importantes en esta ciudad, viene siendo la presa El Cuchillo, con una capacidad de 1.123 millones de metros cúbicos, la presa Cerro Prieto, con una capacidad de 300 millones de metros cúbicos, y presa La Boca, con una capacidad de 39.5 millones de metros cúbicos. Aquí las fuentes subterráneas es el sistema Buenos Aires, túnel San Francisco y sistema Monterrey, con 41 pozos profundos y 59 pozos someros. Igual, como les comentaba, aquí las fuentes superficiales son las que están aportando mayor cantidad a la población. Entonces, si no existen escurrimientos, si no hay un uso eficiente en este vital líquido, pues nos estamos acercando cada vez más a la sequía. Aquí empieza con un proyecto de sectorización, servicios de agua drenaje de Monterrey. Nos está comentando que esta servicios de agua y drenaje de Monterrey le va a cumplir al usuario con 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, 21.335 PSI, a todas horas en cualquier punto de la ciudad. Y pues bueno, sabemos que aquí tenemos muchas desventajas en Monterrey, ya que la topografía, pues es el cáncer de todos los sistemas, ¿no? Topografía y pues la falta de precipitación, tiene una precipitación muy baja. La sectorización es un proceso de investigación y consiste en dividir las redes en sectores, estableciendo una sola entrada en donde se instala un macromedidor. Estas redes son el macrosector, una sola entrada con sus medidores, válvula reguladora de presión y algo de telemetría para controlar las presiones, los gastos y el flujo. La modulación de presiones. Esto nos ayuda a mejorar significativamente la eficiencia en la red de agua potable. Este diseño y construcción de macrosectores, estableciendo en ellos un control inteligente que permita suministrar el gasto y la presión adecuada para la operación sin comprometer la seguridad y el servicio de la población. Aquí estamos viendo en la imagen, permítanme. Estamos viendo aquí en la imagen que tenemos la válvula reguladora de presión, que es previamente calibrada, y un registrador. Con él tendremos el control de todo el sistema, que en este caso es del macrosector. Vamos a seleccionar los puntos críticos también. Estos puntos críticos son la cota más alta, y los puntos más lejanos de la válvula reguladora de presión. Las ventajas de este proyecto, pues bueno, es la protección continua de las tuberías, reducción de fugas, que esto es algo muy importante, disminuye también las quejas de los usuarios, gestión y control del agua en época de sequía, que es lo que estamos sufriendo ahorita, recuperación de caudal suministrado, mayor volumen de agua disponible, control inteligente de la presión y ahorro energético, o sea, menos horas de bombeo. Y estamos observando en la imagen la válvula reguladora de presión, marca Berman. Bien, pues el objetivo del proyecto es estudiar el comportamiento hidráulico justo después de la válvula reguladora. Después de la válvula reguladora, todo lo que suceda va a ser de importancia. Los objetivos específicos, pues es calcular el coeficiente de uniformidad de Christiansen del macrosector del Valle, en San Pedro Garza. Determinar la eficiencia de aplicación de este mismo macrosector
determinar la eficiencia de requerimiento de este macrosector, construir una malla topográfica para observar todo el comportamiento del macrosector topográficamente, construir también mallas de presión para observar el comportamiento del sistema y hacer una comparación física entre una monta de la malla topográfica y la malla de presiones para observar si esto se debe, este comportamiento y estas eficiencias se debe a la topografía. Y también vamos a evaluar la desviación media estándar de los datos contra el testigo, que una vez ya lo dije, es que el sistema operativo nos está diciendo que va a entregar 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado en cualquier punto a cualquier hora del día. Pues bueno, la hipótesis es de que, dado al gran desnivel que presentan los lotes en Monterrey, es imposible tener una eficiencia de aplicación del 85%. Aunque se le cumpla con una eficiencia del 100%, una eficiencia de requerimiento, el coeficiente de uniformidad de Christiansen tendría valores del 70 al 75%. Esto generado pues también por la topografía. Y así es como vamos a calcular la eficiencia de aplicación, la eficiencia de requerimiento y el CUC. Tenemos en la línea azul datos recolectados en campo, que es la muestra adimensional en este caso, y la línea de color naranja es nuestro mínimo requerido. Se observa que se generan tres áreas, zona 1, zona 2 y zona 3. Esas zonas nos van a servir para calcular la eficiencia de aplicación y la eficiencia de requerimiento, donde la zona 3 es igual a la eficiencia de aplicación y la zona 2 es igual a la eficiencia de requerimiento. Entre menos pendiente tenga esta línea azul, pues mayor será nuestra eficiencia en general. La localización del proyecto es en el macrosector del Valle, San Pedro Garza, Nuevo León. Aquí tenemos las coordenadas y la válvula reguladora de presión. Observamos aquí dónde se encuentra. Observamos aquí dónde se encuentra la válvula reguladora de presión con una cota de 620 metros. Ahí estamos observando dónde se encuentra el registro. Bueno, pues la válvula reguladora de presión registra que es de 12 pulgadas, un gasto promedio de 59 litros por segundo, una presión mínima de 1.96, una presión máxima de 3.2, una presión de entrada de 3.34, a la salida de 1.96 con 2.585 tomas y 2.500 medidores. Observamos aquí cómo es que se encuentra dentro del registro. Aquí tenemos los registradores, un medidor volumétrico y estamos bajando los datos que de la base de datos de la misma válvula reguladora. Y pues la metodología es que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey cumple con la demanda a los usuarios del macrosector del Valle con gasto y presión de 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado en cualquier punto, cualquier hora, lo que les había ya comentado. Bueno, pues el proyecto inicia con una delimitación de un macrosector bien definido con coordenadas georreferenciadas utilizando el paquete ArcGIS con coordenadas UTM-NAT 27. A este polígono se le monta el valor de cada curva de nivel. Esto para seleccionar dónde es que vamos a tomar las muestras. Y una vez hecho esto, vamos a seleccionar los puntos críticos. Lo que comenté previamente son las cotas más altas, las cotas más bajas y los puntos que están más lejanos de la válvula reguladora de presión. Yo elegí dos de cada uno.
Y aquí estamos observando la malla topográfica del valle. Observamos que en el norte tiene menores cotas y en el sur mayores cotas con los perfiles. Esto fue realizado en el paquete de Surfer. Posteriormente, observamos el polígono del valle con los puntos seleccionados, que son 31 puntos. O sea, cada curva de nivel seleccionamos un punto para obtener el comportamiento realmente del macrosector. Pues bueno, se determinan las fechas de evaluación. Primero, yo determiné 5 fechas, 5 días. Entonces, en cada uno de esos 5 días vamos a ir a tomar los registros en los 31 puntos con un manómetro de glicerina. Para calcular el CUC, la eficiencia de aplicación y la eficiencia de requerimiento. Y aquí se muestran diferente el comportamiento topográfico también del macrosector del valle. Esta gráfica es del registro número 1. Observamos aquí el comportamiento en azul de cada uno de los puntos que fuimos a medir. Y el rojo viene siendo los datos de la válvula reguladora de presión. Aquí están los 5 registros. Vemos que el comportamiento es técnicamente igual, pero aquí hay que observar muy bien que tenemos una presión de casi 20 psi, la mínima, y tenemos una máxima de 70 psi aproximadamente. Entonces, eso nos va a entrar a disminuir nuestra eficiencia de aplicación. También tomamos puntos en los puntos críticos por 24 horas. Observamos aquí que justo a las 5 de la mañana sube la presión, se regula, y a las 12 de la noche vuelve a bajar. Y observamos en los diferentes puntos críticos que el comportamiento es igual. ¿Por qué? Pues esto fue una decisión del organismo operador, ya que son horas en las que no tiene alta demanda, entonces están modulando aquí la presión para que disminuya, ya que no hay mucha demanda. El cálculo de CUC del registro 1 nos da 70.27%, que según Christiansen, este valor es muy, muy aceptable. Aquí observamos, para calcular la eficiencia de aplicación y eficiencia de requerimiento, en la línea azul es nuestra mínima requerida, que es lo que nos decía Agua y Drenaje de Monterrey, 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado, que es igual a 21.335 psi. Esta es nuestra mínima requerida. Es lo que promete el organismo operador. Y estos son, el rojo, son nuestros puntos que fuimos a registrar. Observamos que aquí el punto más alto es casi 70 psi. Entonces estamos, pues, por mucho desfasados, ¿no? Cuando entre más paralela sea esta línea a la mínima requerida, mejores van a ser nuestras eficiencias. Entonces, como no hay aquí zona número 2, tenemos una eficiencia de aplicación del 100%, ya que todos los puntos les están cumpliendo, están por debajo de la mínima requerida, pero sí están muy desfasados. Entonces, eso significa que tenemos una eficiencia de aplicación casi del 50% y una eficiencia de requerimiento del 100%. Ese 50% se debe a ese pues desfase que estamos teniendo entre 70 y 20 psi. Igual, en todos los registros se hizo lo mismo y observamos que técnicamente es el mismo comportamiento. También elegí una hora pico. Estas horas pico, pues, son cuando la gente ya llega a sus casas y, pues, se mete a bañar, cocinan. Y, pues, no hubo gran variación. Igual le siguen cumpliendo a todos los puntos, con una eficiencia de aplicación del 54 por ese desfase que tenemos, una eficiencia de requerimientos de casi el 100%. Y
A continuación les presento el comportamiento de punto crítico 2. Vamos ahora a estudiar cada punto crítico. La línea azul son los registros, la línea roja es el comportamiento de la válvula. 2 minutos para que llegues a las conclusiones, por favor. Sí, muy bien. Y el verde son los gastos de la válvula y el morado son los gastos por toma domiciliaria. Aquí lo que hicimos fue restar el desnivel de cada uno de los puntos críticos para demostrar que realmente es por culpa de la topografía, ¿no? Que tenemos estas eficiencias. Aquí la válvula reguladora de presión respecto al punto crítico número 2 y un desnivel de 4 metros. Todo esto es lo mismo y me voy a ir directo a las conclusiones. Bueno, observamos aquí que tenemos un desnivel de 26 metros y aquí observamos que sí es por culpa de la topografía, ya que tenemos la curva piezométrica. Pero como que ellos van más por el servicio de y tenemos la malla topográfica así que de presiones es lo que la malla decir. De presiones, perdón, ¿verdad? Y estamos aquí cargando la malla de presiones con la malla topográfica. Observamos en la malla topográfica cota baja y presión alta. Cota alta, presión baja. Entonces, completamente, pues, son las... La topografía viene siendo la que genera todo este cambio. Entonces, en conclusión, tenemos que el comportamiento general del CUC es del 76%, muy bueno para hacer en agua potable, una eficiencia de requerimiento del 96%, excelente, y una eficiencia de aplicación del 61%. Para mejorar esta eficiencia, pues tenemos que anexar en nuestro macrosector mayor número de accesorios de control. Y pues sería todo, muchas gracias. Thank you.